Hola gentecilla, ¿qué tal estamos? Aquí está la profe Ale para contaros una nueva historia de matemáticas. En esta ocasión vamos a hacer un material manipulativo que se llama la caja Mackinder y la vamos a utilizar hoy para dividir, pero en otros vídeos subiré cómo usarla para sumar, para restar o para multiplicar. Lo que vamos a aprender hoy sobre todo es a hacerla. ¿Tenéis preparados todos esos bricks de leche y esos tapones que os pedí? ¿Sí? Pues venga, id a por ellos que os espero. ¿Ya los tenéis todos? Bien, pues esta es la caja de Mackinder. Esta es mi caja, que ahora os la voy a enseñar para que veáis cómo me ha quedado. ¿Estáis preparados? Pues venga, me voy a sentar en la mesa pequeña y lo vamos a hacer todos juntos. ¿Qué? ¿Os gusta mi mesa? ¿Nos sentamos? Venga, allá vamos. Vamos a ver todas estas cosas que tenemos aquí. A ver de qué irá la cosa. Bueno, pues como os he dicho, los bricks de leche que teníais preparados, ¿verdad? Aquí tengo yo. Bueno, yo es que ya lo tengo casi casi hecho. Entonces, bueno, aquí son dos bricks que me han sobrado. Uno que ya he cortado. Papel para forrar, aunque vosotros podéis utilizar pintura si queréis. Papel de distinto color. Pegamento. Tijeras. Una regla. Rotulador. Una tapa, que esto puede ser un cartón o una cartulina, la voy a dejar por ahora por aquí. Y fijaos, lo primero que hice yo, ¿vale? Como lo que necesitamos son 10 cajitas pequeñas, pues yo cogí el brick de leche y para poder hacer cajas, en lugar de estar comprando material, pues como siempre os digo, muchísimo mejor reutilizar. ¿Qué hice? Pues cogí esto y lo dividí en tres partes iguales. Entonces, más o menos mide 18 centímetros. Pues dije, más o menos, ¿cuántos son 18 entre 3? ¿6? Bien, pues entonces fui haciendo 6 y 6, 12. Por aquí igual. 6 y 6, 12. Lo fui marcando de esta manera. De tal manera que luego simplemente hacía así una línea. Y ya luego me salían, ¿cuántas cajas me salen de un bril de leche? Tres cajas pequeñas. Y luego necesitaré una caja más grande. Para la caja más grande voy a utilizar dos mini cajas. Entonces solamente tendría que cortar por aquí y esta me la quedaría. Pero eso luego os lo enseño. Voy a dejar aquí abajo también las cajas. Y ahora vamos a forrar juntos una mini caja, ¿vale? De las cajas pequeñas. ¿Qué es lo primero que hago yo? Pues yo le echo primero un poquito de pegamento al papel, ¿vale? Os he dicho que lo podemos forrar o lo podemos colorear. Cada uno como queréis. A ver, si os gustan los rotuladores o las pinturas de dedos. Hacemos con pintura de dedo y perfecto. Y luego, ¿cómo se forra? Los que vayáis a forrarlos como yo, pues como un regalo de cumpleaños, como un libro de los que tenemos que llevar al cole, como un cuento. Yo tenía un profesor cuando iba al colegio que se llamaba y se llama todavía Alfredo, que le tengo mucho cariño, por cierto, un saludo si me estás viendo. Que me dijo, ya desde bien pequeña, que todos los libros había que forrarlos para así cuidarlos y que duren mucho más. Entonces yo todos los cuentos que pasaban por mi mano los forraba. Y en aquella época, Alfredo, estoy hablando de hace 30 años, o más, bueno, más o menos, ya estaba muy concienciado con el planeta y entonces no os creáis que lo forrábamos con plástico, no, no. Los cuentos que nos encontrábamos los forrábamos con papel de periódico. Claro, que ahora papel de periódico tampoco usamos, ¿verdad? Porque ya es raro encontrar a alguien que use papel de periódico. Bueno, que me enrollo. Mientras lo forro, esta parte de abajo, la esquinita la voy a poner debajo, porque luego es la parte que no se va. A ver. Y entonces aquí lo refuerzo con un poco de celo. ¿Que no tenéis celo y que lo hacéis todo con pegamento de barra? Fenomenal. ¿Que preferís hacerlo con una pistola de silicona? Pues que os ayuden en casa. Y que esa parte la hagan papá o mamá, ¿vale? O vuestro hermano o hermana mayor se os va a ayudar a hacer esta bonita manualidad. ¿Que por qué he elegido el color amarillo? Pues porque era el color que tenía en casa. Pero vosotros podéis hacerlo del color que queráis. Yo vais a ver que todas mis cajas son amarillas, menos la del centro, que es morada. Pero vosotros podéis ponerlas de los colores que queráis. Cuantos más colores, pues más bonitos quedará, ¿verdad? Lo importante es que sea un material vuestro, que lo identifiquéis como de vosotros, que os guste y que lo pasemos bien jugando. Bueno, pues ya tengo mi mini caja. ¿Qué voy a hacer ahora? Aparte de terminar de forrarla por todos los lados, pues voy a ir quitando cosas de la mesa que ya no me interesan, todo esto ya no me interesa, y me voy a traer la caja. ¿Veis? Aquí tengo la caja. Bueno, pues esta caja de aquí,
¿Qué voy a hacer ahora? Le voy a ir poniendo todos los las cajitas pequeñas, pero primero le voy a poner la cajita del centro. Fijaos, como os he dicho, yo la cajita del medio la he forrado de morado. La podríamos pegar con cinta doble cara, con pistola de silicona, con pegamento de barra, con lo que queráis. Yo le he puesto Blue Tack, ¿vale? Que es esa masilla que se pega y que luego se despega. Y lo pongo totalmente en el centro, ¿vale? A ver, que me centre yo para verlo así mucho mejor. Muy bien, pues ya me quedará ahí pegada, ¿vale? Bien, pues esa parte de ahí. Luego, todas las demás las voy a ir poniendo alrededor. ¿Cuántas tengo que poner alrededor? Pues voy a poner 10 cajitas pequeñas. Venga, ¿me ayudáis? Pues venga, llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, más o menos lo más simétrico que podáis, ¿vale? 9 y 10. Y ya te tendré preparadas mis 10 cajas y la central. ¿Qué tal? ¿Cómo ha quedado mi caja Mackinder? ¿Está chuli? Por cierto, es un material que se creó hace más de un siglo, hace exactamente 102 años, en 1918. Y lo creó una educadora que se llamaba Jessica Mackinder, y por eso lleva su nombre. Y se puede utilizar para sumar, para restar, para multiplicar o para dividir. ¿Hoy qué vamos a hacer? Pues hoy os voy a enseñar a dividir, que nos va a venir muy bien para cuando vayamos a tercero de primaria. Pues, ¿qué puedo hacer para dividir? Pues la división lo puedo repartir o a partes iguales o lo puedo hacer agrupando. Así que bueno, os voy a poner una división muy sencillita. A ver si sabemos cómo es esta división. Yo tengo aquí unas cartas. Vosotros en lugar de cartas, pues simplemente podéis abrir el libro y donde encontréis una división, pues esa es la división que vais a hacer aquí. O le podéis decir a papá, mamá, ponme una división y la escribimos en un papel. Yo voy a dividir 20, voy a utilizar el símbolo de la división dividido entre, 20 dividido entre, ¿qué número queréis que lo dividamos? ¿Entre 5? Venga, pues 20 dividido entre 5, vamos a ver a qué es igual. Vamos a ver cómo puedo utilizar yo mi caja para hacer esta división. Bueno, pues aquí es donde entran en juego todos estos tapones que os pedí. Podéis utilizar tapones, podéis utilizar garbanzos, bolitas de papel, lentejas, lo que queráis. Algo que a vosotros os sea cómodo y que lo veáis muy bien. Yo, como he decidido utilizar tapones, pues ¿qué es lo que voy a hacer? El número grande, en la división, lo voy a meter en la caja grande. Y entonces el número 20 lo voy a meter aquí. ¿Qué voy a hacer aquí? Meter 20 tapones. ¿Me ayudáis? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Es muy importante que lo contéis bien. Si hace falta, lo contáis dos veces, porque si no, luego no nos va a salir bien la división. Yo tengo yo ahí a mis 20 tapones. ¿Sí? ¿Y qué tengo que hacer ahora? Como lo voy a dividir entre 5, ¿qué voy a buscar? 5 cajas. 1, 2, 3, 4 y 5. Por ejemplo, da igual, es aleatorio que elijáis unas cajas u otras, ¿vale? Si son en orden, pues siempre quedará todo más ordenado, ¿vale? ¿Y qué voy a hacer? Voy a repartir a partes iguales estos 20 tapones. Por lo tanto, ¿cómo lo voy a hacer? Voy a ir repartiendo de uno en uno. 1, 2, 3, 4 y 5, porque lo tengo que dividir entre 5. ¿Han sobrado aquí tapones? Sí, pues continúo repartiendo. Y vuelvo otra vez al mismo. ¿Qué consigo de esta manera? Que todas las cajas al final tengan el mismo número de tapones. Ya llevo 2 tapones por caja. Sigo 3. Aquí voy a meter otra más. Siguen siendo 3 y 3. ¿Quedan tapones todavía? Todavía quedan tapones. Bueno, pues sigo repartiendo hasta que se acaben los de la caja de medio. Pues muy bien, pues he terminado. En la caja del medio no me queda nada, ¿vale? En un principio esta caja no debería de moverse, pero la verdad es que a mí me parece muy práctico que la pueda quitar y poner como yo quiera, ¿vale? ¿Qué haré ahora? Pues ahora lo que tengo que hacer es contar cuántos tapones me han quedado en cada una de las cajas. Con que lo cuenten una me vale, porque como lo hemos repartido a partes iguales, sé que en las 5 cajas hay exactamente los mismos tapones. Pues voy a coger los tapones de una caja y ¿me vais a ayudar a contarlos? Venga, pues los tengo todos en esta mano y los voy a guardar en su mismo sitio. 1,
2, 3 y 4. Así que 20 dividido entre 5, ¿qué número es? Es el 4. Y hasta aquí la división con la caja Mackinder. Espero que os haya gustado y no os vayáis, que ahora todavía tengo algo más que contaros. Bueno, pues aquí estoy ya para enseñaros eso más que tenía que contaros, ¿vale? Lo que tengo que contaros principalmente es que si nos vamos al blog de una profe, vais a encontrar una nueva entrada, como cuando veíamos las de las multiplicaciones, sobre la caja Mackinder. En esta entrada podéis encontrar todo el material que necesitáis escrito, ¿vale? No solamente porque lo hayamos visto en el vídeo, algunas sugerencias sobre otro tipo de material que podréis utilizar y cómo hacerla. Y además luego cómo usarla, en la división, en la multiplicación, en la resta o en la suma. Pero bueno, si queréis no hace falta que os adelantéis, pero como os he dicho, ya os grabaré un nuevo vídeo de la multiplicación, la resta y la suma. Y hasta aquí la caja Mackinder y ahora nos vamos a ver qué son todas esas cosas que habéis hecho en vuestra casa y que me encanta que me enseñéis. Pues bueno, lo primero de todo tenemos a Noah, que nos ha hecho el último taller que hicimos del volumen con un montón de recipientes distintos para ver cuál tenía más de un litro y cuál tenía menos de un litro. Se lo pasó muy bien, fenomenal, ¿no? Así aprendemos más. Martín y Rodrigo, que sí que son dos super matemáticos, han hecho dos bonitos sudokus que les han quedado muy bien, enhorabuena. Luego Nayara, Martín y Daniela me han hecho la prueba de las figuras geométricas 3D. A cada uno le ha dado un número diferente, pero es que había tantas cosas en ese dibujo que era muy difícil acertar. Ni yo misma sé exactamente el número correcto, así que enhorabuena. Y luego además también han hecho la prueba de los relojes y han acertado los tres, porque los tres me han dicho que no todos llegaron a tiempo al cumpleaños. ¡Oh, qué pena! Y en la última prueba, pues ya tenemos aquí a algunos valientes que la han superado. A María, a Adrián y a Daniela, que por cierto, Adrián, sé que es tu cumpleaños dentro de muy poquito. Y veis cómo han resuelto todos estos problemas de manera distinta, al igual que Nayara, Martín y Noah. Nayara, por ejemplo, lo ha escrito, Martín ha buscado cuatro soluciones diferentes, Noah lo ha dibujado. Sin duda, sois unos genios y cada uno busca la mejor manera de solucionarlo. Y ya hemos llegado al final. Parecía increíble, ¿verdad? Pero estamos llegando al final. Y como habéis superado todos los retos, pues tendréis que conseguir vuestro premio, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué pasa si yo le doy a esa copa. Vamos a bajar el tobogán, lo bajo, lo bajo, lo bajo, 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 bajo. ¿Le damos? Venga, vamos a ver qué pasa. Uy, esa soy yo deseándote suerte. A ver qué os digo. Si tu premio quieres conseguir, a la sirena debes acudir. ¿Había una sirena en el tobogán? ¡Qué raro! Vamos a seguir leyendo. Si contestas correctamente a las 6 preguntas que te ha preparado la sirena, pronto recibirás tu premio final. Asegúrate de escribir bien tu correo electrónico, tu nombre y tus apellidos. Por cierto, no hace falta registrarse en la página del juego. Ahora os explico por qué. Vamos a buscar la sirena, a ver dónde está la sirena. ¡Uy! Pues aquí hay una sirena. Vamos a pinchar encima de la sirena a ver a dónde nos manda. A ver este Quidsit. Vamos a volver a empezar, que es que yo he estado antes ya jugando. Y a ver qué nos dice. Tenemos 6 preguntitas. Bueno, pues vamos a poner nuestro nombre. Yo pondría Ale y le daría a empezar. ¡Uy! Ya se ha completado un juego usando este nombre. Pues vuelve a jugar como Ale. No. Si ya ha habido otra Ale, pues me voy a poner Ale Hop. Así que ya sabéis, si hay otra persona que tenga vuestro mismo nombre, mejor os ponéis otro, ¿vale? Porque si no, vamos a pensar que es el mismo. Y vamos a empezar a jugar. A ver, le damos a empezar. 3, 2, 1. ¡Adelante! Bueno, y ya no os desvelo las sorpresas, ¿vale? Porque aquí tendréis que resolver un montón de preguntas. Y después, a ver qué pasa. Sobre todo quiero que prestéis muchísima atención a una en la que os dice que pongáis vuestro nombre, apellidos y un correo electrónico. Porque yo, después a ese correo electrónico, al que haya contestado bien a todas las preguntas, le enviaré el premio final. Y habremos terminado nuestro gran recorrido por ese tobogán acuático de Singapur. Bueno, ¿qué os ha parecido? ¿Tenéis ganas? ¿Sí? Bueno, de todas maneras que no me voy, ¿eh? Que esta semana todavía nos veremos otro día. Disfrutad y pasadlo bien.